La Asociación Generaleña para la Recuperación de Adictos trabaja en un proyecto para contar con un centro especial donde atender la población. Gabriela Leiva, directora de procesos de Asojera, explicó que desde el año 2010 están trabajando en la iniciativa para que se geste. Por esa razón acudió al Consejo Municipal de Pérez Celedón para que les resuelvan el problema con el lote. La agrupación solicitó en reiteradas ocasiones la donación de una propiedad, pero han tenido algunas trabas. El terreno ya lo tienen ubicado, pero falta que se concrete el convenio de uso. Aunado a ello, la agrupación tramita la donación de los recursos en el Instituto Mixto de Ayuda Social para la construcción del centro, que tendría una inversión de 473 millones de colones en un área de 2.953 metros cuadrados. Y hasta ahora, en marzo de este año, nos volvieron a mandar asuntos sociales y ya estamos gestionando, ya tenemos, ya inclusive ya escogimos el terreno, ¿verdad?, para poder montar el edificio. Es un edificio a nivel hospitalario, totalmente hospitalario. Queremos hacer una negociación con el IAFA, hacer un convenio para que ellos puedan trasladarse, o sea, puedan tener oficinas aquí con nosotros también, para que ellos también puedan evaluar el trabajo que hacemos. La asociación lo que busca es tener un espacio donde dar atención a la población. Tendría capacidad para unas 20 personas que entrarían en un tratamiento de desintoxicación. Van a estar en otra área del mismo edificio, donde ellos salen a las 7 de la mañana, trabajan, vuelven otra vez de lo que se comen anoche, ellos se alistan para mañana y así vamos, para que ellos tengan un trabajo, salgan a trabajar, adquieran su dinero y ya después ellos se puedan ir, ¿verdad? Tengan los medios económicos, porque tener ahora una persona desintoxicándose y mandándola para la calle en 5 horas está volviendo a consumir, ¿verdad? Queremos tenerlo para a finales del 2016, pero es posible que por trámites con el IMAS, porque como estamos todavía con esta cosa de carta viada, carta viene, ¿verdad? Entonces todavía no podemos asegurarlo, entonces tendríamos que irnos al presupuesto del IMAS hasta el 2017, pero ya estamos corriendo para que. Esta agrupación inició hace 3 años y brinda el servicio de tratamiento ambulatorio. Una de nosotros es que, digamos, hay varias formas, ¿verdad? Una es que las organizaciones que tienen que ver con esto, como el IAFA, ¿verdad?, puedan ayudarnos. De todas maneras, nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Abrimos una tiendita, con eso recaudamos fondos y también tenemos la posibilidad de que los muchachos que tengan habilidades, les vendemos sus productos y cuando salen ya tienen un poquito de dinerito, ¿verdad? También tenemos, digamos, los profesionales, que yo soy profesional en turismo, yo no tengo nada que ver en hotelería, no tengo nada que ver, o sea, soy adicta en recuperación, tengo 19 años de estar limpia. Si usted desea comunicarse con la asociación, puede llamar al número telefónico 8702-2958.